Ya es un árbol muy antiguo. Chuy, ven. Tú sabes que tú eres el mesero. Manda. De olla. Venga, mi suerte. Bienvenidos al Tule. Pues hay carne asada, quesadillas, caldo de gallina, chiles rellenos, mole negro, coloradito, consomé, frijoladas, enchiladas, entomatadas, emoladas, estofado de pollo, verde de pollo. ¿Qué te parece? Muy bien. Disculpe, ¿qué precio tiene las el coloradito? ¿Las qué, perdón? El coloradito. Chuy, ven. Tú sabes, porque tú eres el mesero. Mandes. Ah, perdón. ¿Qué cuesta el platillo de coloradito? 80. 80. Tenemos la ayuda, tenemos... ¿Hay unas empanadas, tienes? No. Tengo empanadas de amarillo y de verde. ¿Qué precio tiene? 30. ¿Qué me parece? ¿Sí? Oye, vamos a tocar. Con permiso, ¿eh? Hola, Pichuy. Memo, ¿tú vas a venir mañana? Amigos, estamos aquí en el restaurante Reguna. Bienvenidos, amigos. Y aquí está la carta para disfrutar. Aquí se ve, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí chocolate de leche, chocolate de agua, chocolate atole, entomatadas, empanadas de amarillo, empanadas de verdes. Disfruten y vengan a este restaurante, La Reguna, aquí en el Tule. Estamos aquí para disfrutar unas empanadas. Está con nosotros nuestra compañera Marilú. Marilú nos va a decir qué es lo que ella va a desayunar. Pues estaba viendo aquí, voy a desayunar unas empanadas verdes y un café de olla. Muy bien, muy bien. Aquí nuestro amigo va a ordenar. A ver, ¿qué vas a pedir de desayunar? Voy a desayunar unas empanadas verdes
un café de olla. Vengan y disfruten este restaurante. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Denme un like. Compartan este video. Saludos. Hola amigos, estamos en el Tule. Vamos a rumbo a ver el hermoso árbol del Tule. A su lado tenemos un comedor familiar para que vengan y disfruten de sus alimentos. Vengan y disfruten de este hermoso lugar. El árbol del Tule tiene sus figuras que les va a impresionar. Vengan. El pasaje cuesta del taxi 30 pesos. Espero que vengan y disfruten. Vamos a la entrada de para ver el árbol del Tule. Vamos a entrar para ver el árbol del Tule. Mira qué hermoso jardincito. Vamos y disfrutemos. Aquí tenemos el palacio. Vengan y disfruten. Este es el árbol del Tule que vamos a ver. Y aquí se especifica la historia del árbol grande, que es el árbol del Tule. Este es el árbol del Tule. ¿Se acuerdan de la película del joven mano de tijera? Miren las figuras. Pero este es el árbol más conocido como el árbol del Tule. Aquí tenemos unas figuras también. Si lo logran percibir, si lo logran ver. Aquí tenemos la figura de un elefante. Espero que lo noten bien y vengan a este lugar del árbol del Tule, donde encontramos diferentes figuras. Tenemos enfrente el comedor, el Tule. Vengan para que disfruten un delicioso desayuno, comida y una tienda de ropa. ¿Qué figuras ves, Marilo? Bueno, estamos aquí del árbol del Tule. Yo les voy a decir que aquí tenemos una figura de un venado. Si lo logran percibir. Y miren, es como si estuviera la cola de una serpiente. Si lo notan, hay muchas figuras que muestra este hermoso árbol. Vengan y disfruten de este lugar emblemático.
este hermoso árbol. Este, como un venado, como un... Vengan y al, vengan al, al Tule y vean este hermoso árbol, sus figuras. Tiene muchos años de existencia y aún sigue reservado, protegido por los del pueblo. Aquí parece como si fuera un nido. Vengan y disfruten. Vengan a disfrutar el lugar. Qué hermoso. Tenemos una advertencia sobre el ayuntamiento de Santa María al árbol público general. ¿Me lo puedes leer, Marilo? ¿Qué dice? Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Artículo 52. Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le pondrá prisión de 3 a 10 años y multa hasta que el valor del daño causado. Tiene una advertencia a la cual tenemos que tomar medidas. Tiene medidas drásticas. Vemos otras figuras por aquí. Hermoso árbol del Tule. Ay, ya casi no veo exactamente bien. Aquí tenemos otra figura. Vengan y disfruten a este lugar. Aquí tenemos un elefante. Ya ven, miren, perciban y vengan a este hermoso lugar, el árbol del Tule. Tule, nombre común, ahuehuete o sabino. Nombre es el árbol más grande, el segundo, el técnico, Taxodium micronatum. Familia Taxodiaceae. Género Taxodium, edad más de 2000 años, grosor 58 metros, altura 42 metros, diámetro 14.05 metros, volumen 816.829 metros cúbicos. Peso 636.107 toneladas. Fuente Cedar. Vengan a este lugar. Ven a este lugar y disfruta. Ven a ver el árbol del Tule. Saludos. Miren la planta acuática Tule, la cual da nombre a esta población debido a que cuando se fundó este lugar era un sitio pantanoso y se encontraba cubierto por esta planta. Tenemos una pequeña fuentecita. Tenemos un hermoso jardín disfrutando del calorcito. Vamos a mejorar estos videos para que ustedes sigan viendo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal. Denle like, compártenlo.
hermosas rosas. Las figuras de un osito. Personas que han hecho posible que se vean bonito. Vengan y disfruten. Vengan a este lugar. Tenemos al lado el mercado gastronómico del Tule. Al lado unos baños. ¿Qué te parece, compañera Marilú? Ah, pues está muy bonito el lugar. Vengan a visitarlo. ¿Qué te gustó de este lugar? Pues más que nada llama la atención el árbol y las figuras que tiene. Ya es un árbol muy antiguo. Así se sigue cuidando este árbol y espero que vengan y disfruten del árbol del Tule. Entrar a un tour turístico donde les van a mostrar este hermoso árbol, donde van a conocer Hierbelagua, Tlacolula, y de veras está muy hermoso. Amigos, estamos aquí en el árbol del Tule. Saludos a nuestros amigos del Centro de Atención Múltiple CAM 52 y 1. Y nuestros vecinos de la colonia, saludos a, también a todo el público en general, saludos también a los que nos ven de otro país, vengan y disfruten de este hermoso lugar. Continuamos con el video, vemos enfrente una fuentecita y un kiosco pequeño. ¿Qué tal el calor? Disfrutando del calorcito. Vengan y disfruten. Como dice mi frase, vengan y disfruten, ni vengan y disfruten. Y sigan disfrutando de este hermoso lugar. El árbol del Tule. Vemos la fuente. Vemos aquí que venden ropa muy bonita. Gracias. Aquí tenemos los restaurantes enfrente. El restaurante El Milenario, donde
yo trabajé. Y por cierto, son muy buenas personas los patrones. Y me acuerdo de este lugar. Sigamos disfrutando y viendo la artesanía. Vemos disfrutando, vemos y disfrutemos, vemos disfrutando de este lugar. Escuchamos una música de los Tigres del Norte. Mira, ¿qué valen los alegrí? Unas tortuguitas. Tengo una 3 por 50. ¿Y esto? Este 35. Una vaquita. Una vaquita. ¿Te gustan? Están bonitos. ¿Cuál te gusta? ¿Este? Está bonito este. 21 a 3 por 50. Llevas este. A ver. Saco de mi cartera, por favor. Que ando grabando. Pero bueno, me hice de 500. Las carteras que... Esta está a 2.50. ¿Pero si tiene? ¿2.50? 2.50. Ay, no, está bonita, ¿no? Qué está. El color es el rojo. Oh, Dios. Ya se la dejo en 2, ¿ven? 2.50. Oh, sí. Tiene espejo, mira, para que te mires del espejo. Los tejeras, para el billete, para la... Ay, apenas vi los aretes. ¿Qué valen los aretes? Esta está a 35. A 35. Ahí se tiene. Están chistosos, ¿no? De está bien. Está bien, ¿no? Para que te pongas a jugar con esta. Ay, ¿cómo se llama? Con Alexa. Alexa. Gracias. Gracias. Vemos. Compremos, disfrutemos y saboreemos de su gastronomía, de este lugar, y vemos unos sombreros. Seguimos continuando con mi video. Y yo me pregunto si ya pasé por aquí. Pero es bonito recorrer el mercado, el Tule, disfrutar, comprar,
son dos. ¿A quién le vas a dar? A Lalo y a Roberto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tenemos una gorra del Tule de Oaxaca. ¿Cómo está? Ajá. Del largo del Tule. No, está en un tallado. Son... Mira la chilacayota. Disfrutando de sabores. Y entramos al mercado gastronómico de Tule. Bonito lugar. Entramos al mercado de gastronómico del Tule. Venden la ayuda. Hay empanadas, quesadillas, bebidas, playudas, hay tacos de barbacoa, consomía. ¿Qué precio tiene este? Anda, lo veo muy bien. Ah, 80. Ah, 80. Todos los platillos te valen 80. Allá. Gracias. ¿Empanadas de qué son? De flor de calabaza, con quesillo, con champiñones, con tajajo, con pollo. ¿Es qué precio tienen los de 30 pesos? 30. Las empanadas. Ahí está la mesita. Igual las empanadas de amarillo, de verde son a 30. A 30. Tengo mole negro, caldo de pollo, chiles rellenos, enchiladas, enmoladas. Ah. Hay carne asada también. Carne asada. Gracias. Sí. Regresamos. Chocolate. A disfrutar. Chocolate. Ah. Chocolate, chocolate. ¿Dónde? A ver. 70, 3 por 2. Ah, no, no se decide, mira. Ahí va. Escaseo, no tiene mucho azúcar. Luego se ve tanta chuequita. 3 por 2. Chocolate, mole. Esto es. Ajo. Ah, ajo. Yo creo que es un. Sí. Ponle a ver. Chocolate, mole, miel, sal de gusano. ¿Qué vale la sal de gusano? 40, 3%. 40. ¿La sal de chapulín? Sí. Apenas. Combinado si quieren. Mira. La sal de chapulín, no la había escuchado. Ah, acá está. Ah, ahí está. Ah, sí, 40. 40. 3 por 100, si quiere combinar. 3 por 100. Ah, o sea, ahorita sigamos, gracias. Aquí tenemos las nieves. De tuna, limón, nuez, sorbete, fresa, mamey, cajeta, atole. Elote, perdón. Melón, coco, piña. Colada, piña colada, crema, mezcal, guanábana, durazno, chocolate, ciruela, rosas, mango, chico zapote, tamarindo, vainilla, nevería, chabelita. Mi amiga va a disfrutar de la nieve de piña colada y yo de una guanábana. Venga a disfrutar a las nieves y agua de sabor. Más hermoso del lugar. Estamos disfrutando de unas deliciosas nieves. Es muy delicioso la nieve. Qué bonito este lugar. El mío es de guanábana. Aquí tenemos las aguas frescas y diferente sabor. Vengan a este mercado de gastronómico. Continuamos con el video.
Memelitas de queso, memelitas de quesillo, memelitas de combinadas, de tasajo, chorizo, cecina. Vengan y disfruten estos deliciosos alimentos. Barbacoa. Barbacoa de chivo, ¿eh? No, es de res. ¿De res? Ah, de verdad. De res, ajá. Ven a disfrutar. ¿Sí? Miren las cremas. ¿80, 80, 30 las ¿Tobala? Sí, ven. Costalero, café costalero. Muchas gracias. ¿Qué tiene, qué precio tiene su café? ¿Vale? ¿Qué este le vale 170 y este le vale 130? Ese es café en grano y el otro es para café. ¿De dónde lo trae? Ese es de San Miguel del Puerto, del Puerto. Ah, ubicado, ¿eh? ¿Dónde? Ubicado, ¿eh? En la sierra. Sierra. Ajá. Ah. ¿Esto es? Es el chocolate. Ah, chocolate. Chocolate. A ver si como si, ¿no? Ajá. Chocolate. Mole negro. ¿La miel qué precio tiene? La miel, este le cuesta 75, este le cuesta 40 y este le cuesta 130. 30. ¿Son naturales o fabricados? ¿Sí? Natural la miel. Natural. Sale gusano, se le sale gusanito, sí he probado. Pero sal de chapulín. Ay. Sí, no lo he probado. La sal de champurrín, dice. Ese le cuesta 40 pesos el bote, mi. Bueno, gracias. Aquí tenemos el pan. Qué rico pan con yema. De yema, querida. Qué rico pan de yema. Disfrutarlo con chocolate. Y terminamos con el video. Seguimos disfrutando de este hermoso lugar que se llama El Tule. Disfrutamos de un calor. Vemos el jardincito. Disfrutar de este calor acompañado de una bebida que es agua de sabor. Vengan y disfruten. En sus alrededores venden ropa, nieves oaxaqueñas, la cholita. Está cerrada, pero van a abrir. Restaurantes a su alrededor. Vemos personas con su mascota haciendo ejercicios.
también tenemos un lugar para los niños donde disfrutan. Si están viendo ese video, si tienen ustedes niños, vengan para que disfruten de este lugar. El árbol del tule, qué bonito es. Disfrutando de este calor. Unas palmeras. Tenemos a un amiguito. Es el perro. Qué bonito. Es el perrito. Con este calor ya está sed da. Tenemos este árbol. Ese no es del árbol que vimos hace rato. Este es un árbol. Bueno, es del tule, pero no es como es. No es la misma altura del árbol que vimos. Es un árbol ahuehuete. Pero ¿qué creen? Yo sí le encuentro figuras, pero los otros tal vez no se vean en las figuras de otros árboles. Yo percibo, o sea, noto que hay figuras. ¿Y qué figuras me van a decir? Pues hay que verlo, notarlo y a ver si encuentran una figura especial. Vamos alrededor de este árbol. ¿Ya ven qué figura puede tener? Ustedes se pueden imaginar las figuras, así como el árbol del tule. Dijera por ahí, ¿qué figura si no la veo? Los que tienen buena vista podrán ver las figuras. Y vemos las aves volando, cantando. Seguimos y continuando este video, donde vemos jardincitos, jardín. De este calor. Vemos una figura del arbolito, del jardincito. Se van a recordar el joven Manos de Tijera, pero estos fueron hechos por personas que viven en este lugar. Y claro, lo hicieron con tijeras, ¿verdad? Cortándole como joven Manos de Tijera. Pero sí, qué bonito es el lugar. Y vuelvan pronto, dice hasta enfrente. Hemos finalizado este video, esperando que les agrade. Vengan a este lugar llamado El Tule y disfruten de una deliciosas empanadas, de tlayudas. Vengan y disfruten y vean el hermoso árbol del tule, sus figuras, el arte. Esperando que vuelvan pronto. Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, compártenlo
Sígueme en Instagram, por favor, en Instagram. Y en Facebook, dale me gusta. Y al TikTok. Nos vemos pronto.